Bienvenidos a su programa Escurriendo la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y una vez más con un tema nuevo para que ustedes conozcan más sobre nuestro país. Y bueno, tenemos a un invitado que ya me hizo el favor y de verdad fue un privilegio tenerlo como invitado también en el programa de la Cosmovisión Mesoamericana, el maestro Miguel. Maestro, muchas gracias por acompañarme. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Excelente. Por la invitación. Y bueno, ya en programas pasados vimos la Cosmovisión Mesoamericana, el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, y bueno, ahora le corresponde a Hernán Cortés, conquistador de México Tenochtitlan. Pero para conocer más a fondo acerca de este tema, bueno, tenemos al profesor Miguel. Maestro, ¿quién fue Hernán Cortés? Pues mira, Hernán Cortés nace en Medellín, uh-huh. España, en un lugar con mucho sufrimiento porque se daban guerras entre los musulmanes judíos contra los cristianos. Ajá. Y le corresponde vivir Hernán Cortés ese periodo, y a los 14 años fue inscrito según a la Universidad de Salamanca y estuvo 2 años ahí. Posteriormente no hay registro si efectivamente se inscribe, pero algunos historiadores dicen que estudió Derecho, pero le gustaba más descubrir cosas, navegar. Y intentó navegar a Italia, pero vio la oportunidad de venir a América. Entonces pues llegó a los 21 años aquí. 21 años llegó en La Española, hoy Jamaica. Uh-huh. Santo Domingo, y pues ahí llegó como sembrador, como funcionario público, y pues también jugó un papel muy importante para la conquista de Cuba, uh-huh. Junto con Diego Velázquez. Pues mira, había interés en él porque su familia era muy pobre, y en Europa era único hijo, okay. Hernán Cortés, era también pariente de Pizarro, el conquistador de la cultura inca, Perú, Francisco Pizarro, y vio la oportunidad, era una gran oportunidad de venir a hacer riqueza en América. Allá no había oportunidades para él. Ok, hay que, bueno, aclarar algo. Los españoles, bueno, con la expedición de Hernán Cortés, es en Cuba, no es directamente aquí en las costas de México. Directamente no. Okay. Llega a Santo Domingo, después en 1511, pues conquistan la isla de Cuba. Y fue nombrado como alcalde de Cuba, la segunda ciudad más importante. ¿Cómo se llama este lugar? ¿En Cuba? Bueno, no recuerdo ahorita, uh-huh. Ahorita sí, no, pero ahí fue alcalde, fue nombrado alcalde. Lo nombra Diego Velázquez. ¿Aproximadamente cuántas expediciones estuvo a su cargo? Pues mira, lo acompaña en Diego Velázquez para conquistar Cuba, uh-huh. Y después fue nombrado en 1518, finales de 1518, para hacer la tercera expedición en México, a México Tenochtitlán. ¿Cómo se entera de que existía una ciudad de tan gran magnitud, con gran cultura? Pues ya habían hecho expediciones. Juan de Grijalva ya había hecho expediciones a estas tierras. Y entonces ya tenían información. Entonces llega Hernán Cortés, pues ya es la tercera expedición que él
organiza, financiado por Diego Velázquez, se convierten en concuños porque se casa con la hermana de la mujer de Diego Velázquez. Okay. Y entonces, pero Diego Velázquez duda de él porque tenía ahí ciertas mañas y le llegó el mensaje de Diego Velázquez que estaba conspirando en contra de él. Y por eso le quita el nombramiento. Estaba hecho ya la expedición, ya estaba planeado para 1519. Y pues cuando supo que le habían quitado el nombramiento, pues se adelanta. Era un hombre hábil, un hombre que daba buenos discursos y convoca a sus soldados, a sus acompañantes, y pues se adelanta a la expedición. Llega la conquista, llega aquí a México, Tenochtitlán, en 1519. Sí, en febrero de 1500. Bueno, deben de saber que, bueno, ya en un programa pasado hablamos de Moctezuma. Ahora, ¿cómo fue, maestro, este encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma? O el primer encuentro con los mexicas. Sí, como había mencionado, la expedición estaba financiado por Diego Velázquez. Se adelanta, llega a la isla de Cozumel, pero ya habían muchos españoles que habían sido capturados por los mayas. Habían dos específicamente, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar se convierte en una persona importante para él porque pues él es el que empieza a traducir, empieza a diseñar la ruta y empieza a ser el intermediario entre él y la cultura maya. Y entonces el intérprete también. Y entonces avanzan de Cozumel, rodean lo que es la península, Quintana Roo, y entran en el Golfo de México. Llegan a Tabasco, ahí tienen un gran enfrentamiento, a partir de lanzar un cañón, pues okay, se rinden los chontales de Tabasco, ¿no? Y en la rendición le dan 20 mujeres a Hernán Cortés, a su servicio, y una de ellas era la Malinche. Doña Malinche. Okay. Sí, y entonces ya serían dos intérpretes ahí. Y pues ellos juegan un papel importante para la conquista de México, Tenochtitlán. Entonces llegan y avanzan con la Malinche. Sabemos que era una mujer muy inteligente. Hablaba maya, hablaba náhuatl, entendía el totonaco. Y entonces pues avanzan a Zempoala y se topan con los totonacos. El cacique gordo juega también un papel muy importante ahí. Pues ya Moctezuma ya estaba enterado de que se acercaban unos extraños, ¿no? Porque Moctezuma era una persona muy importante, era como un semidios. Así es. Y entonces tenía sus informantes en toda la civilización anáhuac. Ya se sabía que llegaban hombres extraños, barbudos. Desgraciadamente Moctezuma creía que era el dios Quetzalcóatl, el regreso del dios Quetzalcóatl. Entonces le manda regalos, le mandan obsequios, plumas de ave, le mandan oro. Pues eso le despertó más la ambición a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés se dio cuenta de que Moctezuma tenía muchos enemigos. Y entonces empieza a aliarse con sus enemigos y se alía con los totonacos, y ellos son los que le dicen dónde tenía que tomar el rumbo. Llegan a Tlaxcala, pues también un pueblo sometido por los mexicas, por gobernante... Diego Velázquez. No, el gobernante mexica. Moctezuma Xocoyotzin, perdón.
Pues llegan ahí, salían con los tlaxcaltecas y uno de los aliados de los mexicas, de Moctezuma, Xocoyotzin, eran los cholultecas de Puebla. Entonces avanzan a Cholula y ahí se da la primera gran masacre, ¿no? A cargo de Hernán Cortés. De Hernán Cortés. Y entonces, pues ya con sus aliados, con los tlaxcaltecas, y pues someten a los cholultecas, avanzan y llegan a México, a Tenochtitlán. El encuentro se da aquí muy cerca, se da aquí en Pino Suárez y República del Salvador. Uh-huh. Ahí los hombres de Moctezuma y él mismo avanzaron, salieron del templo de Huitzilopochtli, de su palacio, y vinieron a recibir a Hernán Cortés ahí. Ahí fue el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Y ya los invita a su palacio. Ok, y respecto a la conquista, bueno, sabemos que la historia de manera general nos cuenta que, bueno, el culpable, por así decirlo, fue Hernán Cortés. Pero, ¿qué de cierto hay que no exactamente fue él quien da la orden, sino fue Pedro de Alvarado? Porque creo que, bueno, Hernán Cortés va a Veracruz, no sí. recuerdo qué estado, a combatir a, sí. a Pánfilo de Narváez. Pánfilo. Porque creo que Pánfilo tenía la orden de capturar a Hernán. ¿Cómo fue este Efectivamente, proceso? Mire, como Hernán Cortés se había rebelado contra Diego Velázquez, se adelanta, ya está en Tenochtitlán, y entonces Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez a capturar a Hernán Cortés, y supo que ya estaban en el Golfo de México. Por cierto, Hernán Cortés funda el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, ya supo que estaba ahí, y entonces va Hernán Cortés a recibir a Pánfilo de Narváez, a recibir, pero pues de la guerra, ¿no? Sí, claro. No se podía, no se tenían que dejar. Entonces, pues ahí fue el encuentro. Mientras él estaba allá, pues Pedro de Alvarado quedó a su cargo a la ciudad de Tenochtitlan. Y justo en esos días que Hernán Cortés estaba en la Villa Rica de la Veracruz, para enfrentar al ejército, al grupo de Pánfilo de Narváez, habían pedido permiso para festejar el día de Toxcatl. ¿Qué es Toxcatl? Toxcatl, pues, es el día más importante para el festejo de los dioses en la cultura mexica. Y entonces pidieron permiso y accedieron los españoles, porque ya habían sometido a Moctezuma Xocoyotzin. Empezaron a festejar el día de Toxcatl, y Pedro de Alvarado estaba a cargo de la ciudad, y empezó a haber movimientos. Se espanta porque empezó a salir gente en todas partes para la fiesta, y pues creyó que iba a ser un ataque en contra de ellos, y empieza ahí la gran masacre, ¿no? Y regresa Hernán Cortés, ya se había dado la gran masacre, y pues intenta pacificar, y le pide a Moctezuma para que hable con su pueblo, para que no se tranquilizaran, pues. Pues es ahí donde Moctezuma Xocoyotzin sale y pide a su pueblo que se tranquilizara, y pues hay dos versiones, ¿no? Ajá. De que en ese momento pues matan a Moctezuma a pedrada, con piedras, le lanzaron piedras. Y la otra versión es que el propio Hernán Cortés lo mata, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Mira, yo soy de la idea de que a Moctezuma lo veían como un dios, como un semidios. Difícilmente podían matar a su, sí, claro, a su gobernante, ¿no? Pues yo me inclino más a lo que es la versión de que el propio Hernán Cortés lo apuñala, lo mata. Uh-huh. Pues se desangra y muere. Y cuando fue nombrado al primo hermano de Moctezuma, imagínate ya sin la cabeza de un pueblo. O sea, ya el pueblo estaba... No tenías... Sí, el hartazgo, sí, la desesperación. No tenía cabeza. Y como todo tenían resuelto,
a partir de este gobernante, pues llega Cuitláhuac, pues ya ve un pueblo fragmentado, pueblo débil, y pues toma la decisión de enfrentar a los españoles, ¿no? Y es cuando se da la llamada Noche Triste, el 30 de junio. Okay. 20 de junio de 1520. Y pues es cuando fue derrotado por primera vez a los españoles. Estamos hablando de que España era un imperio, pues, entonces pues ya se reorganizan, ya sabemos los que fue a Tacuba, ahí se refugia y después se va con los tlaxcaltecas, ¿sí? Entonces quiero mencionar una cosa, eso de la noche triste, pues, es lo que yo quería preguntar, que cómo fue este proceso, porque surge mucha polémica, ¿no? Sí. Es que árbol de la noche triste, árbol de la noche feliz, ¿en serio Hernán Cortés se sentó debajo del árbol? ¿Lloró? ¿Cómo fue? Pues sí, lo que nos dicen las fuentes. Sí, mira, seguramente se pone triste porque había sido derrotado, ¿no? Su ejército fue derrotado. Habíamos mencionado anteriormente de que los mexicas tenían otra lógica de guerra. Y Cuitláhuac no persigue a Hernán Cortés. Se va y se refugia en Tacuba y empieza a reunir nuevamente su gente. Había un ingeniero arquitecto que se encargaba de construir las bergantinas, ya para que posteriormente pudieran entrar, pero ya por todas las vías, terrestre, agua y todo. Entonces, se pone triste, efectivamente, sobre el dilema de que si es noche triste, si es noche alegre, pues depende ya de la interpretación que le quiera dar uno, ¿no? La noche triste para los españoles, ¿no? Seguramente la noche feliz para el pueblo de Tenochtitlán, la cultura de mexica. Seguramente para ellos sí fue una gran victoria, ¿no? Por eso es que hay ese dilema, si fue la noche triste o fue la noche alegre, ¿no? Ok, ¿cómo fue la relación entre Hernán Cortés y Malinche? La Malinche, como lo mencioné anteriormente, la Malinche se convierte en una mujer muy importante para Hernán Cortés. De hecho, hay imágenes donde aparece a la Malinche como una persona más, mucho muy grande, superior al propio Hernán Cortés. Y ves a Hernán Cortés con la mirada agachada y ves a la Malinche dando órdenes con la cara levantada. Y entonces habría que analizar también ese tipo de cuestiones, porque muchos creemos de que la Malinche fue la traidora o la Malinche nos vendió. Pues sí, pero pues hay que analizar por qué. Y digo, y si nos inclinamos a esa interpretación, pues es que no fue la única. Digo, los tlaxcaltecas y los demás pueblos que también salieron con los españoles para debilitar al pueblo mexica. Efectivamente. Ellos veían sus intereses. Sí, claro. Entonces, como eran pueblos sometidos, la Malinche había sido regalado de los mayas a los chontales de Tabasco, pues tenía que ver la manera de liberarse. Entonces, seguramente era la oportunidad para ella, ¿no? Entonces, a veces criticamos, pero pues también habría que analizar por qué toma esa decisión de apoyar a Hernán Cortés. ¿Hubo ahí un enamoramiento? Sí, tuvieron ahí una relación de amorío. Hernán Cortés tuvo 11 hijos. Tuvo 11 hijos, oficialmente se casó 2 veces, tuvo 6 mujeres. ¿De esos 2 matrimonios, los 11 hijos? No, con diferentes mujeres. Lo mencioné de que se casa con la hermana de la esposa de Diego Velázquez. Y pues también tuvo hijo con la Malinche. Pues ya, sí. Símbolo de que sí hubo ahí una relación. Okay. Mencionaba hace un momento que Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. ¿Tiene algún significado? ¿Por qué le pone así al estado? Bueno, a la región. Sí. Pues sí, la Villa Rica, pues, ¿qué es lo que hace Hernán Cortés? O sea, muchos creemos de que ahí funda una ciudad en ese entonces, ¿no? Nada más lo único que hace es marcar una cruz ahí en esa región y símbolo de que fundaba la Villa Rica de la Veracruz.
Pues rica porque pues Mesoamérica o la gran región anáhuac pues era muy rica en todos los aspectos, ¿no? Oro, ¿no? Bueno, para ellos el oro y la sí, plata. Sí, venían en busca de esas riquezas, el oro, las especies. Por cierto, Eduardo Galeano menciona de que cuando capturan a Cuauhtémoc, pues Hernán Cortés, junto con su gente, le pregunta dónde estaba el tesoro de Moctezuma, y Cuauhtémoc dice, no, pues el agua, ¿no? Y Galeano dice cómo unos puercos se lanzaban en busca del oro, ¿no? Pero pues no entendían por qué. Pues el agua era fundamental, como pues era una relación, era una conexión entre el ser humano con el agua, la naturaleza. Había esa relación. Entonces, pues era parte de la vida, era importante el agua para ellos. Entonces, pues dice que el agua es el tesoro. Entonces no entendieron y pues se lanzaron a buscar el oro ahí, creyendo de que iban a encontrar en el lago de Texcoco el oro. ¿Será correcto describir a Hernán Cortés como una persona ambiciosa y que logró lo que nosotros conocemos a base de violencia, de la masacre que hizo aquí en México, Tenochtitlán? ¿Será correcto culparlo de todo lo que sucedió y lo que sabemos nosotros? Hijo, es que culpar nada más a él, pues, es sesgar. Todos cometieron errores en ese entonces. Haberlo confundido como el regreso del dios Quetzalcóatl, también él con su ambición, la Malinche, veía que era su oportunidad. Entonces, yo creo que todo se combinó. Todo se combinó y entonces no podemos nada más culpar a una sola persona. Desde mi punto de vista, fue parte ya de la historia, de nuestra historia, y que hoy pues es parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? España o la conquista, o la náhuac, pues todo se ha juntado, ¿no? Okay. Maestro, yo tengo una duda. Sí. ¿Hernán Cortés dejó evidencia de la conquista en escrito? ¿Hubo algo que dejó él? Sí, él en sus cartas de relación, que le escribía al rey Carlos V, donde va describiendo lo que va encontrando. Ya en la cuarta carta que él envía, pues el rey Carlos V supo que estaba cometiendo barbaridades, y entonces él es cuando le manda esa carta de que, pues, queriendo disculparse por lo que él había hecho y pidiendo a él que le reconocieran lo que él había hecho en la conquista. Y pues lo reconoce posteriormente como el marqués de Oaxaca, que era una gran zona, correspondía desde el centro hasta Oaxaca, Puebla, Veracruz, todo eso. Ese es el rango que le reconocen a Hernán Cortés. Posteriormente fue nombrado como el gobernador, pero no le dan el cargo de virrey. Claro. Entonces, yo creo que se queda con eso Hernán Cortés. Mencionaba hace un momento que Carlos V estaba en desacuerdo con lo que ya había hecho Hernán Cortés. Entonces, ¿se puede decir que los españoles no tenían el propósito de masacrar a tanta gente? Pues mira, posteriormente se fundan las audiencias donde se juiciaban los tribunales de Indias, donde tratan de justificar todo lo que ellos habían hecho. Pues mira, quedarnos con de que no tenían la idea de masacrar, pues tampoco reconocían de que los indígenas, también es un error llamarlos indígenas, tenían alma. Entonces, habría que entrar en su conciencia de ellos si efectivamente no tenían esa intención, porque él no
no reconocerlos de que tenían, de que eran humanos. Okay. Maestro, ya para finalizar, ¿hay información o fuentes de acerca de cómo murió Hernán Cortés? Pues muere en España, pues disfrutando de lo que él había logrado. Posteriormente, a los 64, 67 años, muere aproximadamente. En 1547 muere él. Su cuerpo queda allá y posteriormente se hace una serie de gestiones para traerle sus restos aquí. Y por cierto, quedó, hay una placa aquí en la, en el Hospital de Jesús de Nazareno. Ahí quedan los restos de Hernán Cortés. Ahí están los restos de Hernán Cortés. Ok. Ajá. Maestro, bueno, pues muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero que no sea la primera ni última vez. Esto es Descubriendo la Historia, una producción de GES Media, a cargo del licenciado Manuel Salvador Cuevas. Yo soy Alejandro Sevilla y muchas gracias. Hasta luego.